Bienvenidos, estamos en una nueva edición de Adrenalina, el programa de los deportes alternativos acá por Tigo Sports. Esta semana estamos dándole la cobertura a una edición más de la Maratón Internacional San José, en este caso la edición del 2023. En la Sabana, específicamente en el Estadio Nacional, se reunieron los mejores atletas del país y también fuera de nuestras fronteras para disfrutar este hermoso recorrido acá en los alrededores de la Sabana, los alrededores de San José. Toda la información, todos los detalles los tenemos con María Fernanda Murillo, acá en Adrenalina. Derek, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Qué magia envuelven estas maratones que están seduciendo cada vez más a los jóvenes? Bueno, buenos días, saludos a todos. Dey, siento que estos eventos son muy bonitos porque inspiran como a la gente a salir a correr aunque sea un ratillo. Y yo que no hago maratón por la edad, dey, es bonito también poder participar en estos eventos y ser incluido. ¿Hace cuánto corres? Como 2 años y medio. ¿Tienes algún referente a cuál haya seguido su carrera que te inspire? A César Lizano. ¿Cómo estuvo esos 5 kilómetros y bueno, qué tanto, digamos, compete esta distancia con lo que estás acostumbrada a hacer en pista? Bueno, buenos días, agradecerle mucho a Tigo Sport por estar hoy acá con el evento y a todos los que vinieron, todo lo que es el personal de jueces y logística. Agradecerle mucho a mi patrocinador New Balance, la Casa del Pie, Electrolit, Go Energy, a Beatriz que es la de fisioterapia, y a mi entrenador Juan Carlos Sánchez, también a Height Fitness, que me ayudan en la parte de preparación física. Y bueno, muy agradecida primeramente con Dios por estar hoy acá y poder hacer lo que tanto me gusta, a mi familia que siempre me apoya. Y bueno, hoy la verdad un recorrido muy bonito, todo muy, muy bien planificado, un poco retador aunque no parezca, si tiene su falso plano larguito. Y ya entrando aquí al estadio uno desea como que se termine, pero muy contenta y de regreso de una lesión, entonces muy feliz, la verdad que me sentí muy bien y bueno, súper contenta de haber ganado.
Bueno, Pedro, felicidades, 10 kilómetros en una maratón que no sé cómo podríamos como resumir ya esta, dice un número 27, ¿verdad? Lo que significa para ustedes terminando básicamente el 2023. Sí, yo creo que, de hecho, yo creo que con esto ya debo de terminar el año. Este año fue atípico porque, bueno, ahorita le estaba comentando fuera de cámaras que estaba haciendo una capacitación a Alemania y justamente fue el primer semestre de este año, entonces... El nivel deportivo me ha costado bastante, la verdad, porque uno de los objetivos de ir a Alemania fue, además de la capacitación, de la parte académica, también fue de poder entrenar y aprovechar, digamos, las competencias que hay allá, pero era que se me dificultó. Entonces, por el frío, me dieron unos dolores en las rodillas, no pude entrenar, entonces básicamente estuve inactivo y me costó. Entonces, después de regresar, ha sido una lucha de poder recuperarme. Estoy contento por el resultado de hoy. Venía por el título. Yo creo que esta maratón o este evento representa, es un evento muy importante. Primero porque es una buena, muy buena organización. Y en la parte personal, hasta la fecha no he perdido aquí. Él ha hecho como en 4 ocasiones, la ha hecho en relevos, creo 4 o 5 veces. Y nos hemos dejado el triunfo, casi en todas las ocasiones lo he hecho con el equipo de Copenhague. De hecho, uno de los años establecimos el récord, que es actual todavía, mi compañero Johanin y Henry con el equipo de Copenhague. Y hoy, bueno, después, el 2019, si no me equivoco, la hice en 10 kilómetros, la gané y hoy tuve la oportunidad de volverla a ganar. Entonces, yo creo que es un evento bonito, muy organizado, las carreteras están cerradas, la premiación es importante, es buena y es bonito, la verdad. Y bueno, aquí estamos dando el espectáculo y nos dejamos en primer lugar, por dicha. Ganadora de los 10K, Mari, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué significa para vos esta carrera? ¿Cuánto hace la haces? ¿Y si es parte de tu planificación, de tu calendario? Bueno, primeramente agradecerle a Dios, a mi familia y a mi equipo, la Casa del Pie New Balance, por darme la oportunidad de competir y apoyarme en esto. Sinceramente tenía años de no hacer 10 kilómetros en calle y estoy muy feliz por el rendimiento de hoy. La verdad, normalmente corro en pista, 5K es lo más que hago. No, y estoy muy feliz con el tiempo que hice, la verdad, y muy bonita la organización. ¿Dónde te ves? ¿Cuál es tu tope? Qué buena pregunta. En un futuro espero llegar a competir en las Olimpiadas, si es posible, en unos años. Sé que es muy difícil y la preparación es muy dura, pero creo que puedo llegar a hacerlo. Y si es posible, tirarme a carreras un poquito más grandes ya internacionalmente. He competido en pistas centroamericanas, pero ya aspirar a algo más. Thank you.
después de estar en Lindora, ¿está la otra carrera que haces aquí en Costa Rica? Ah, esta es la tercera carrera aquí en Costa Rica. ¿Y es parte de venir acá a Costa Rica de tu planificación? Sí, vine aquí. Voy a estar más de un mes aquí a correr 3 eventos. ¿Y ya con este terminas? No, creo que vienen otros después, sí. ¿Por lo menos el año 2023 o ya con este terminas aquí en Costa Rica? Sí, con esto termino aquí en Costa Rica y también agradecer a mi patrocinador oficial, que es Physical Zone, que es la que me trajo aquí en Costa Rica a representar en estos eventos. Por eso, ¿hace cuánto corres vos y por qué te gusta? Como más de 2 años que vengo ya entrenando fuerte para estar dando pelea ahí en los eventos. ¿De qué parte de Guatemala sos? De Nahualá, Sololá. ¿Eso es parte alejada del centro? Sí, como a unos 160 kilómetros de la ciudad de Guatemala. ¿Eso es en la parte de la montaña o no tiene que ver nada con zona indígena, no, nada? Ah, sí, una área rural ahí en Sololá. Sí. ¿Qué tiene Costa Rica que le gusta tanto a los centroamericanos venir a participar y tener estos eventos? Ya que es un evento que está un poco más bajo que la ciudad de Guatemala, me refiero a la altura sobre el nivel del mar, eso ayuda muchísimo a correr muy rápido aquí. Sí. ¿Cómo estuvo el recorrido? ¿Cómo lo sentiste? Estuvo muy duro, la verdad. Sí, sufrí el recorrido de hoy. Sí. Pero gracias, sí se pudo el primer lugar. Gracias. ¿Qué significa para vos una carrera más de estas, verdad? ¿Y cómo estuvo ese trayecto y sobre todo la competencia con Lorenzo? Bueno, muy buenos días. Muy feliz, la verdad, de poder estar acá una vez más, ¿verdad? Una maratón internacional a San José más, esta vez en el medio maratón, con muy buena competencia. Lorenzo, un atleta excelente de Guatemala, muy humilde y muy trabajador, y felicitarlo, me ganó bien. Creo que en la primera vuelta pude pelearle y en la segunda vuelta pues ya sí se pudo despegar un poquito, pero bueno, yo hice mi trabajo, vengo trabajando pues bastante fuerte con mi entrenador Asdrúbal Gómez, muy humildemente, la verdad es que creo que un segundo lugar en una carrera como esta es bastante bueno para mí. Iber, ¿te consideras que sos ya de esos atletas de gran experiencia de Costa Rica? Porque tengo años viéndote en esto, ¿no? A lo largo de este recorrido de esta profesión, ¿qué experiencias has acumulado, verdad? Lo que significa también esta edición número 27 de esta maratón. Sí, bueno, voy para 18 años de correr. La verdad es que como 17 de correr, pues, entre profesional y semiprofesionalmente, porque en este país pues cuesta mucho, ¿verdad? No hay sponsor que a uno lo apoyen como para uno poder dedicarse, así que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces es un atleta popular con un poquito de rendimiento. Creo que me he mantenido a lo largo de los años peleando las primeras posiciones siempre, ¿verdad? Esto es algo que me apasiona a mí, es algo que me da vida, ¿verdad? Yo un día sin entrenar no lo logro, no puedo, me pongo de mal humor inclusive. Y bueno, creo que una carrera como esta, que cumpla 27 ediciones, habla muy bien de la organización, muy bien del país como tal, ¿verdad? O sea, en la conferencia de prensa, entre semana, veíamos al ministro de Deporte, a uno de los jerarcas de la Junta de Protección Social, apoyando el evento, y yo creo que eso es lo que hay que hacer en el deporte de Costa Rica, ¿verdad? Creo que, pucha, vamos a ver, diciéndolo muy honestamente, en este país yo creo que la gente le pide mucho a los atletas con muy poco, ¿verdad? O sea, si vemos ahora en los Juegos Panamericanos que acaban de pasar, en atletismo apenas logramos una medalla, bueno, una medalla de oro y una de bronce con esa muchacha Rojas, se me da el nombre, pero creo que es muy poco, ¿verdad? Es un país como Costa Rica que
pues uno ve tanta gente correr acá, ¿verdad? O sea, hoy más de 2.000 personas corriendo, pero en rendimiento muy poquitas, ¿verdad? Yo creo que el país debería apoyar un poquito más a los atletas de rendimiento. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Porque somos un país con un presupuesto reducido, pero cuando se junta el gobierno con las entidades privadas, yo creo que sí se puede. Talento hay de sobra. Vemos un muchacho como Luis Alejandro Castro, que hace 15 días le logró ganar a Lorenzo en el medio maratón de Lindora, en un debut, haciendo una hora 7. O sea, talento hay. Y es un muchacho que no tiene patrocinador. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un muchacho de esos que vaya a Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y nos traiga medallas si no tiene ni siquiera para comprar un boleto para salir a competir al exterior? Entonces yo creo que este tipo de eventos me alegran, y a la misma vez yo impulso a las entidades públicas y a las entidades privadas que apoyen al deporte nacional, y no solo el atletismo, ¿verdad? Hay un montón de deportes con un talento increíble. Paula, ¿cómo estuvo el recorrido y por qué decidió venir a esta maratón? Lo primero, muchas gracias por recibirme, es muy cálida la gente. Agradecida con la divinidad de traerme hasta acá, es mi primer evento fuera del país. Y mira que la ruta fue desafiante y amable, ¿no? Entonces no es cualquier ruta. Cuando me dijeron que era complicado, pensé en la ruta de Ciudad de México. Pues ahí van, pero esta vez un poquito más amable que Ciudad de México, pero no menos con el impulso de sacar lo mejor de uno mismo. Sí. Paula, ¿por qué venir a Costa Rica a este evento? ¿Por qué tú decidiste de venir por acá? ¿Qué te sedujo? Mira, primero que todo, salir del país y buscar un lugar muy cerca del nuestro, visitar este hermoso territorio lo más que se pueda en estos pocos días, y lo otro, hacer lo que me apasiona, que es correr. Bendecida por por toda la gente, la cordialidad desde ayer que recibimos el paquete. Y bueno, mira, no me esperaba tal recibimiento. Muy agradecida. Felicidades. Gracias, qué amable. Saludos. Ángelo, bueno, está creciendo mucho, ¿verdad? Esta modalidad de los relevos en una maratón. A ver, ¿cuál es la ciencia? ¿Cuál es la esencia, más bien, de poder correr en conjunto una maratón? Primero que nada, saludos, agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por este día tan bonito que nos dio para correr como locos. Y pues, es un ambiente diferente, ¿no? Relevos es diferente, se corre de una manera distinta. Igual es muy emocionante, ¿no? Porque uno hace una parte y uno tiene que confiar en que el equipo haga también su parte, ¿no? Entonces, al final, es hacer uno el trabajo que tiene que hacer y confiar en el equipo. De verdad que se vive de una manera distinta, es una emoción bien diferente y una emoción compartida, ¿no? No es como cuando uno corre y termina su carrera solo, o sea, es satisfactorio porque uno lo hizo. Pero cuando ya lo haces en un equipo, es una satisfacción de todos, es alegría para todos, y de verdad que no lo hacemos siempre, pero es bonito, de verdad que sí. ¿Qué preferís? ¿Te gustaba? Las dos son chéveres, pero sí sentí un poco de nostalgia, como que ver que la competencia empezaba y yo no empezaba, ¿no? O sea, no partí con la competencia como tal. Eso me pareció un poquito triste, pero a la vez es algo distinto y se vive de manera diferente. Pero las dos están bien chéveres. Espero el próximo año volver a hacer mi modalidad solo, pero sí estuvo bien chévere. Thank you.
Bueno, Juan Ramón, muchas felicidades. Tengo entendido que es la segunda vez que la gana, ¿eh?, esta maratón. Sí, gracias a Dios. Segunda vez consecutiva que gano. Y los otros años que había quedado segundo. Muy contento con mis patrocinadores y por el apoyo. Sí, estaba muy emocionado Juan Ramón Fallas. ¿Por qué está tan emocionado, don William? Juan Ramón es un prospecto bastante fuerte, ya lo ha demostrado no solo acá, ganando el año pasado y este año, sino también que ha ganado 10 veces, por algo le dicen rey del Chirripó, 10 veces Chirripó conmigo las últimas dos veces como entrenador, y ahora está la segunda vez en este maratón también que gano, que gana él entrenando conmigo, y son las dos veces que la ha ganado. Y bueno, también tengo otro récord de acá, con el 2004 la gané también con Andrés Rizzo y Rita Mimio Mujeres, que en ese entonces también los preparaba yo, y esta es la tercera vez que la gano con un atleta amigo en hombres. Y Juan Ramón pues es un ejemplo, porque a él le cuesta mucho lo que son los entrenamientos, tiene que trabajar muy duro, incluso hay semanas que solo se puede entrenar tres veces. ¿Qué trabaja Juan Ramón? Juan Ramón trabaja dedicado a hacer excursiones en el Cerro Chirripó con turistas, y también hacer trabajos de contratos en el campo, digamos, cuestiones así. Entonces es muy duro el trabajo, y por lo tanto hay veces entrena cuatro veces, hay veces cinco, hay veces tres veces por semana. Entonces sí, no es un atleta que se dedica a esto, sino que trabaja, y un trabajo muy duro también, por eso tiene más mérito, ¿vale? Gracias. Don Juanma, venga. Venga, Dec. Un poquito más tranquilo. Juan Ramón, lo que significa para usted pues ganar por segunda vez consecutiva esta maratón, que se ha vuelto, yo creo que, una de sus chineadas. Sí, muy contento. Es una maratón de Costa Rica, dando la cara por Costa Rica. Y así es, agradecerle a mis patrocinadores, Bodega Hermano Mora, a Tienda Runner, por las tenis, a Auconi. Muy contento, porque no es cualquiera el que gana una maratón. Yo no soy corredor de pavimento, soy de montaña. Y me va muy bien, tengo que sacar todo al final. Y hoy fue una carrera inteligente. Gracias a todos los que me ayudan, me apoyan. Igual a mi familia en Santa María Brunca, mi esposa, mi hija, que deben estar escuchándome. Muy contento, porque mi patrocinador, Steve Mora, me dijo, quiero ver esa medalla en el pecho mío, y ahora tengo que darle. ¿A qué te dedicas vos? ¿Por eso estás tan emocionado? ¿Porque te cuesta entrenar? Sí. Yo trabajo el lunes a sábado, a viernes, 8 horas, 9 horas, casi no me preparo, muy poco, en potreros, y tengo que hacer mucho esfuerzo para poder prepararme y dar todo aquí. Y ojalá que hubiera más apoyo para poder prepararme y trabajar menos. Bueno, Rocibel, muchas felicidades. ¿Qué significa para vos tener este gane de esta maratón este domingo? Feliz, la verdad es que, bueno, he trabajado. La verdad es que no ha sido fácil. Este año han habido muchas cosas buenas, pero también cosas difíciles, ¿verdad? He trabajado para esto, en realidad. Me he esforzado mucho, he entrenado y he recibido ayuda de muchas personas. Entonces, para mí esto es un premio al esfuerzo. Me siento muy feliz. ¿Con eso terminas tu año? ¿Lo concluís o todavía te queda la última, que es, me parece, hay una al final de año? Sí, la del 31 de diciembre. Silvestre, no, esa no, pero sí me hace falta una. Luces del Valle, que voy para Pérez de León, es el 16 de diciembre. ¿Qué edad tenés? ¿Hace cuánto corres? Tengo 33 años y corro aproximadamente hace 7 años. Ajá. Muchas mujeres se están sumando, ¿no?, a la maratón. Claro, ahora es una distancia de lo más perseguida. Ahora la gente que empieza a correr empieza por 5, ya 10, que ya hacen media maratón y ya quieren maratón, ¿verdad? Es bonito, pero sí requiere mucho esfuerzo, disciplina, ¿verdad?, y constancia. ¿Soltera? ¿Alguien con quien compartir el premio de hoy? Soy soltera, sí, pero lo comparto con mi familia, mi mamá y mi hermana, que están ahí. Bueno, que siempre andan conmigo, y la verdad es que eso es para ellas también.
Bueno, y de esta forma hacemos un repaso de los ganadores de la edición del pasado domingo 26 de noviembre de esta espectacular carrera, la Maratón Internacional San José. En la categoría femenina, en los 42 kilómetros, el primer lugar fue para Rocibel Salazar Araya con un tiempo de 2 horas 56 minutos y 57 segundos. El segundo lugar fue para Jessica Espinal con un tiempo de 3 horas 2 minutos 19 segundos. Y el tercer lugar se lo llevó Pamela Cantón Jara con un tiempo de 3 horas 8 minutos y 16 segundos. En el área de la categoría masculina, en el ala masculina, los 42 kilómetros, el gran ganador de la carrera de la maratón fue Juan Ramón Fallas con un tiempo de 2 horas 35 minutos 34 segundos. El segundo lugar fue para Jonathan Varela con un tiempo de 2 horas 40 minutos 41 segundos. Y el tercer lugar se lo llevó Eliseo Reyes con un tiempo de 2 horas 52 minutos y 41 segundos. Así que de esta manera damos por finalizado este especial de la Maratón Internacional San José. Nos vemos en la próxima edición de Adrenalina. Que la pasen bien.